tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en La Puerta Abierta, iniciando una nueva semana. Y bueno, tenemos programas muy diversos, pero el de esta noche es, la verdad, un verdadero lujo tener a alguien que sabe mucho de periodismo, mucho de medios de comunicación. Fue el vocero del presidente Alfonsín y columnista de Diario Clarín, Diario Nación, por muchos años. Y para mí es un lujo presentar a nuestro invitado en esta noche, el periodista José Ignacio López. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto, muchas gracias. ¿José Ignacio, José o Ignacio? Y a mí me dicen un poco de todo. ¿Sí? En mi casa José Ignacio, José dicen, me decían algunos, Gallego en algún momento. El Nacho tiene unos cuantos años ya, aunque mi hijo menor, que se llama Ignacio Martín, reclamaba cuando era chico, ahora ya tiene 40. La exclusividad. Sí, porque decía, no, Nacho soy yo. Tenía razón. Y claro. El Nacho me nació más o menos en el tiempo en La Opinión. Ajá. Cuando yo trabajé en La Opinión entre el 75 y el 77, con Jacobo Timerman. Vaya años que vivió en esa época, ¿no? Porque nuestro invitado en esta noche, una de las cosas más famosas de su vida como periodista fue que le preguntó al presidente Videla si era cierto lo de los desaparecidos. Quedó en la historia del periodismo esa pregunta. Sí, en realidad la que quedó en la historia es la respuesta. Sí, sí. Fue muy, a ver cómo decir, ambigua sería una... Porque la respuesta, sí, la respuesta fue disparatada. A veces es una historia... ¿Le molesta contarla, José? No, para nada, para nada. Porque eso comenzó a aparecer, esa respuesta de Videla, a aparecer bastante en 83 en adelante. Claro, los juicios. Y en realidad vino, en realidad vino primero, bueno, cuando acá comenzó, cuando recuperamos la democracia, y esa es una, cuando empezaron a hacerse... A ampliarse la información sobre los años que habíamos pasado. Y esa es una respuesta que empezó a venir mucho más de programas o de servicios periodísticos extranjeros que hacían, porque eso había ido, bueno, y lo tenían registrado en distintos, no sé, en distintos noticieros del CLAR. Sí, yo desde que empezó a aparecer, que aparecía cuando se hacían algunas recordaciones de la situación y de la dictadura, etcétera, entonces aparecía esa cosa de Videla vestido de civil, sí, en la Casa de Gobierno, en de hecho, una se conferencia puede ver. De prensa. Está sí, en el YouTube. Ahora figuras. Se puede ver en internet. Bueno, o sea, es esa famosa donde Videla mueve los brazos, dice, los aparecidos no están, no son, no sé. No existen, cuando, si no aparecen, no son. Cuando yo empecé a ver eso, porque salía solo ese tramito, ¿no? Yo siempre supe que esa era la respuesta a mi pregunta, pero yo nunca más había vuelto a ver nada. Hace unos cuantos años, no muchos, pero ahora 6, 7, 8 años, una cosa así, Felipe Piña, la producción de Felipe Piña me llama y me dice... tenemos la conferencia de prensa de Videla. Ajá. Y vamos a hacer un programa de un ciclo que estaban haciendo ellos sobre esos años. Vamos a hacer un programa sobre ello, entonces queremos invitar, me invitaron a mí, invitaron a Oscar Muño también, periodista, colega, amigo, sí, en Radio Rivadavia muchos años, y hicieron un programa donde evocaron, ellos tenían todo el material y fueron evocando toda la conferencia de prensa. Ahora, y la pregunta, que fue una pregunta, yo se la... Y ahí es donde yo, digamos, cuando la volví a ver, pues yo no me acordaba exactamente todo como había sido. Es interesante porque yo le hago una pregunta vinculándolo a propósito de que como Videla... siempre se mostraba como católico, etcétera. El Papa Juan Pablo II
había dicho una expresión muy, muy fuerte, muy clara, allá por, debía ser sobre octubre del 79, y la conferencia de prensa era una conferencia de prensa que se realizó cerca de fin de año. Era el momento en el que, bueno, que este, el proceso, como le llamaban a la dictadura, pasaba otra etapa, Videla dejaba de ser comandante en jefe y pasaba a ser solamente el presidente del el cuarto hombre, como se decía entonces, como se podrá leer ahora, muchas cosas que a nosotros, bueno, sobre las que escribimos mucho tiempo, sí, ¿no? Sí. ¿Quién será el cuarto hombre? Etcétera. Bueno, yo no me acordaba exactamente. Entonces yo la pregunta la hago a partir de la afirmación del Papa y le pregunto si él había recogido, le había contestado, había dicho algo, bueno, se había dirigido al Papa. Entonces Videla hizo una... Y a propósito de eso, entonces le pregunté por la situación de los desaparecidos, los detenidos sin proceso. Porque había, bueno, había detenidos, había muchos detenidos sin proceso, otros de posición del Poder Ejecutivo, y también los desaparecidos. Y él en ese momento... ¿No sintió miedo, José? ¿O era inconsciencia periodística? No, yo creo que era conciencia periodística, o conciencia... a mí alguna vez ahora, alguna vez me preguntaron por qué, y yo fundamentalmente porque quería estar tranquilo con mi conciencia. Sucedía otra cosa, además, en esos años, algunos, que no éramos pocos, es decir, unos cuantos periodistas que además por el trabajo que teníamos y que hacíamos, teníamos que hablar con autoridades, con funcionarios, con el presidente, con ministros, con los que fuera, es decir, era la fuente. El gobierno era un gobierno, un régimen militar, había civiles también, pero uno tenía que hablar con ellos. Y en conversaciones que ya no eran públicas, en conversaciones reservadas, en encuentros que había, que teníamos, yo era un tema, y no solamente yo, sí, muchas veces planteábamos la cuestión. No teníamos la claridad de todo lo que pasaba, todo lo que se estaba haciendo. Pero en esos años... Y entonces ahí es una de las cosas que respondían. Algunos las decían expresamente, otros las decían a decir. Porque cuando uno les interrogaba por qué no firmaban sentencias, por qué no hacían las cosas públicamente, digamos, por derecha, porque si ponemos la pena de muerte, el Papa enseguida se levanta y no podemos seguir adelante. ¿Ah, sí? Entonces, a propósito de eso, yo creo que fue por eso que yo me valí de una expresión pública del Papa, claro, para hacer la pregunta. Y lo que yo recordé cuando vi esa conferencia de prensa es que Videla contesta largamente, hace una enorme disquisición sobre los derechos humanos, sobre lo que piensa la Iglesia, etcétera. Y llega un momento y que me dice, me parece que no contesté todo. No, y usted le repregunta. Y ahí le vuelvo a decir la cosa. Sí. Y ahí está, entonces viene la famosa frase en donde dice, no existen. No son. No se sabe la identidad, no se sabe dónde pueden estar. Una atrocidad. Una cosa increíble. Una atrocidad. Bueno, este es nuestro invitado, alguien que en los últimos años, 40, 50 años, no lo quiero asustar. Empecé en La Nación en 1961. 61. Curioso, interesante eso también. Eso habla de la Argentina, ¿no? Sí. Yo entré en La Nación en 1961, quiere decir que había un presidente constitucional. Frondizi. Arturo Frondizi. Claro. Y en 1962, una de las primeras cosas que yo me acuerdo, sí, que para mí eran importantes, yo estuve en la Puerta de Olivos, toda esa noche, todas esas madrugadas de marzo del 62, cuando finalmente yo fui uno de los tantos, en el auto del diario,
que estuvimos toda la madrugada corriendo cuando decían lo llevan para el aeroparque. Y lo llegamos a ver a lo lejos, cuando subía al avión el presidente de Frondizi, y lo llevaban a Martín García. Sí. Éramos varios chicos cronistas, veinteañeros, otros de los que estaba allí, y ahí lo conocí yo, era Horacio Verbisky. Bueno, así que del 61 acá son más de 50. Sí, sí, son 53. Este es nuestro invitado en esta noche, un verdadero lujo para nosotros. Hemos leído sus artículos, hemos escuchado muchas veces sus reportajes, y él no solamente estuvo relacionado con el presidente Alfonsín, sino que de alguna manera es vocero también de la Iglesia Católica. No sé si me va a corregir esta afirmación. No, los que lo van a corregir son los obispos, ¿no? Yo mi condición de católico no la dejo. La tengo y me siento un laico de la Iglesia, y creo que... Pero nunca fue, José, vocero. No, 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 no. Rubín tampoco es vocero. No, 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 no. No, no, en mi caso, lo que puede pasar, lo que pudo haber contribuido también un poco a eso, es fundamentalmente el periodo, el momento de la crisis del 2001. En el momento de la crisis de 2001, que yo estaba trabajando en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el PNUD, junto a un hombre que yo toda vez que evoco aquellos años quiero nombrarlo por una cuestión de justicia, que era el representante de Naciones Unidas, Carmelo Angulo, un español, a quien los argentinos le debemos mucho, porque él fue más allá de lo que le pedía su responsabilidad, e incluso poniendo en juego su propia situación, porque fue mucho más que un funcionario internacional, fue un hombre que se comprometió desde el primer momento con la situación de los argentinos. Uh-huh. Yo trabajando al lado de él, esos meses del 2001, cuando las cosas se fueron complicando, allí habíamos ido y entrevistando y buscando, y allí sí tuvimos mucho contacto con la conferencia episcopal, con los obispos, hasta que se desencadenó la crisis, y fue a raíz de la reunión a la que conseguimos, que se armó tarde, que fue en diciembre de... ¿Dónde fue de la Rúa? De diciembre de 2001, donde sí. Vino el presidente de la Rúa y salió apedreado de allí. Sí. Fue el principio del fin. En la otra cuadra de la Casa de Gobierno. Sí. En Balcarce al 200, en lo que era la sede, y es la sede de Cáritas Argentina. Sí. Y allí, días después, en enero, cuando asume el presidente Duhalde, entonces Duhalde pide, que era otro de los que había participado en esa reunión, Duhalde pide ahí a Naciones Unidas y a la Iglesia que restituyan ese espacio de diálogo. Y ahí se constituye el diálogo argentino. Sí, sí. En el diálogo argentino hubo representación de la conferencia episcopal, estaba Monseñor Casareto, Monseñor Macarone, Monseñor Stafolani, ellos tres, que entonces el obispo de Río Cuarto, y yo fui, porque estaba en Naciones Unidas, la mesa tenía tres partes, estaba el gobierno, estaba la Iglesia y estaba Naciones Unidas. Y esa mesa a mí me asignó la responsabilidad de ser el portavoz, el vocero de esa mesa, en la que estaban representando al presidente Duhalde, Díaz Bancalari, el diputado nacional entonces, y Juan Pablo Cafiero. Curiosamente hoy, dejando de ser el embajador, un gran amigo también. Y entonces, en ese momento, es muy posible que, y además, bueno, también, ¿por qué no? Es decir, digamos, por mi vinculación periodística, amistosa también, con la jerarquía de la Iglesia, pero ahí hubo una enorme participación, y yo siempre lo dije después, no solo en ese principio, sino después en lo que siguió, porque la mesa del diálogo siguió. Y ahí hubo una enorme participación de las confesiones. Sí.
de las confesiones cristianas, de las, yo allí me tuve relación de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, de los islámicos. Yo allí queda marcado cuál es el compromiso y la responsabilidad de las confesiones, como ciudadanos también. Sí, sí. Bueno, este es nuestro invitado, la historia pura, ¿eh? Estuvo al lado del presidente Alfonsín y después ya con este organismo de las Naciones Unidas, en la conferencia permanente esta de diálogo. La mesa del diálogo argentino. La mesa del diálogo argentino, que hizo todo lo posible, pero no pudo parar la hecatombe del fin del 2001. No, encauzamos después. Bueno, así que si usted quiere llamar y preguntarle cosas, él contesta todo lo que él quiere, ¿no? Aunque le podemos hacer cualquier pregunta. Y lo peligroso nunca son las preguntas, los peligrosos son las respuestas. Bueno, pero yo le tengo fe, José. 4568-6452, 4568-6667, y el teléfono celular para recibir mensajes de texto, el 15 o 11 6041-3585. Está todo el equipo preparado. Es un verdadero lujo el que nos estamos dando en esta noche, el poder tener a alguien con tanta experiencia en los medios de comunicación. Más de 50 años trabajando en la prensa escrita, ¿no es cierto? Pero también programas de radio, de televisión. Escrita, en la radio, sí. En la tele. Sí. Sí, en la tele. Yo, sí, muchos años, muchos ciclos. Llegué a trabajar en los primeros años, bueno, programas que solamente veteranos como yo se podrán acordar. ¿Cuál era? De Parlamento 13, por ejemplo. Obviamente en el Canal 13. Sí, sí. Pero después también en el 9. Después hicimos con... En ¿qué año sería? 71, 72. Hicimos un programa... bastante tiempo como derivación de lo de 13, con un periodista que después, bueno, muchos años ya no sé, no lo he visto, pero con Simón Stolar, uh-huh. En Canal 9, programa llamado Derecho a Réplica, que en algún momento lo había hecho también, ya no me acuerdo quién es, sí. Pero... Sí, sí. Y de allí en muchos, y después, bueno, en la radio... Fundamentalmente, lo recuerdo muy bien, no solo porque es una gran amiga, sino porque tengo el orgullo de haber trabajado en esos años que eran difíciles con Magdalena en Continental. Sí, sí. Hasta el 83. Hasta el 83. Hasta el 83 que lo fue, convocaron a ser vocero del presidente. Exactamente, ¿no? Que esa fue la mayor sorpresa de mi vida. No fue fácil, ¿no? Tampoco. No, fácil, ¿no? Pero, ¿Le queda un buen recuerdo? Un gran recuerdo y un orgullo, la verdad que el orgullo de haber trabajado al lado del doctor Alfonsín. Uh-huh. Bueno, le podemos preguntar de todo, porque es la historia viva de los últimos 50 años y quizá si algún sector de la sociedad conoce lo que ha pasado es el sector del periodismo, ¿no? Yo recuerdo muchas cosas, y inclusive recuerdo programas de haberlo escuchado a José Ignacio López, pero han sucedido tantas cosas en este país que nos encuentran en un momento, en una encrucijada. En este próximo tiempo, en estos próximos años, en este próximo año vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué clase de país queremos ser? Y la verdad es que hay tanto ruido en la política, tantas cosas feas que suceden, que la verdad es que uno tiene cierto temor. No en lo personal, yo cumplí 68 años hace un par de semanas. Personal, ya digamos, estaríamos hechos. Un pibe, puedo decir. Un pibe, para usted es un pibe. Pero para la nueva generación. ¿Qué país le dejamos? Sí, eso es. Y nos duele pensando en el país que le podríamos haber dejado, ¿no?
¿Cómo ve el momento político? Esa es una de las cosas que a uno más lo entristece, ¿no? Uh-huh. El sentido de qué es lo que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? A mí ahora hay algo, a mí el periodo este del que hablábamos antes, me marcó mucho. Yo lo sentí como un privilegio haber podido estar casi adelante, porque fueron momentos muy difíciles, los del 2001. 2001, sí. Y en ese momento uno vio a una... Porque ahí casi lo sentimos, casi que lo tocamos, la disgregación de la sociedad. Y entonces hoy a mí me resulta casi incomprensible que las mismas dirigencias, porque somos todos los mismos. Y lo digo en plural conscientemente, porque creo que los periodistas, y fundamentalmente los periodistas que tenemos responsabilidad en el contenido de los medios o que la tuvimos, participamos de esa responsabilidad dirigencial. Uh-huh. Y yo creo que no hay ningún país, ninguna comunidad que se pueda aproximar a una situación tal como la que vivimos entonces, si cada uno no tiene algo para revisar, si cada uno no tiene una cuota aparte para asumir y consecuentemente para cambiar. Entonces a mí lo que me cuesta entender hoy es que toda esa misma dirigencia, lo que haya, que somos todos los mismos, seamos incapaces de recoger semejante experiencia. Y volvemos cada uno a hacer las mismas macanas, estamos cruzados por las mismas mezquindades. Yo digo, hay muchos hoy que, bueno, que saben mucho más de economía, yo no sé nada de economía, y hay muchos que cuando se habla del 2001, entonces dicen, no, pero esto no se puede ni comparar, esto no tiene nada que ver, ahora las condiciones, y entonces hablan de la economía y del Producto Bruto y de esto y de lo otro y de la situación de los bancos. Pero hay una cosa fundamental que está exactamente igual o peor, que es la crisis moral, y esta es la base de nuestra crisis. Claro. La base de nuestra crisis es moral. Sí, no es económica, ni siquiera política, es moral. Y hoy tiene un agravante, yo creo que tiene un agravante. Hoy hay una grieta, hay una división, se han hecho tantas cosas para polarizar, para dividir, para enfrentar, y hay rupturas sociales serias. Hoy hay familias que se confrontan. No nos pasaba desde hace muchísimos años. Y no hablemos de la situación social, más allá de las estadísticas que quieran y lo que quieran. Realmente es un auténtico escándalo. Lo era en el 2001, lo sigue siendo, que un país como en la Argentina haya gente con hambre, que haya esta brecha social. Es un escándalo que nos debería... Y esta es la cosa que a uno le entristece, que no seamos capaces realmente y dilapidemos hasta la semejante experiencia, y hemos dilapidado montones de experiencias, porque ya todo nos pasó. Sí. Algunos decían antes, uno iba hablando, decían, no, bueno, lo que pasa es que este país no tuvo una guerra, tuvimos la guerra. No solo la de las Malvinas, tuvimos la otra guerra. Y tuvimos los muertos, y ni siquiera eso. Mí, ¿Por qué? A ver, esto alguna vez, José Ignacio, resulta se debe haber preguntado... Incomprensible. Ah, incomprensible. No tiene respuesta. ¿De dónde nos viene este...? ¿Cómo podemos...? A mí muchas veces me ha tocado, bueno, gracias a Dios uno pudo viajar bastante y afuera, bueno, y la gente afuera, dirigentes o no, yendo en una comitiva del gobierno o yendo en una comitiva de periodistas nomás, pero ¿cuántas veces a uno le preguntan en... sobre todo en Europa o en Estados Unidos, pero cómo puede ser que ustedes... Sí. Y uno no se los puede explicar. No se los puede explicar. Porque nosotros no somos explicables. Nuestras actitudes, los argentinos, nuestro comportamiento, nuestra conducta.
que hay casi un empecinamiento, parecería, sí, ¿no? En construir situaciones. Ahora, hoy mismo, estamos construyendo una situación de ingobernabilidad. Yo sueño, tengo la esperanza de que todavía sea algún momento una reacción en la que cada uno podamos, y nosotros también, digamos, los periodistas también, cambiar, corregir, modificar nuestro estilo. También nuestro estilo está impregnado de maniqueísmo, de demagogia, de sacarle partido, de soberbia, de sacarle partido a la confrontación, a la disputa. Aunque él dijo tal cosa, ¿qué tiene para decir? ¿Y qué periodismo es ese? ¿Qué dialéctica constructiva de qué? Tenemos muchas cosas para cambiar. Yo espero, y hay algunas, bueno, algunas que a mí me entristece. Y la trampa en la que hemos caído hoy, la trampa esta en la que hemos caído hoy, particularmente los periodistas, que hemos participado de estas disputas, de estas descalificaciones, de ahondado diferencias y grietas. Yo creo que ahora estamos en un momento y vamos hacia un momento en el cual hay que reconstruir puentes, construir, me voy a permitir citarlo al Papa, culturas de encuentro. Esa es la tarea de la Argentina, sí, imprescindible. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil el encuentro entre fundamentalistas. El fundamentalista es esa persona que dice, yo tengo el 100% de verdad, y el otro está 100% equivocado. Es imposible sentarse a dialogar con una persona así. Es que esta es la otra parte de la crisis de confianza que estalló ahí en el 2001-2002. Y le estalló, está intacta, que es esta crisis en la que se pone en tela de juicio la capacidad de lo mejor de la política. Sí. La política es construcción compartida, por supuesto que también es conflicto, pero no es solo conflicto, es necesariamente construcción compartida del bien común, y para construir compartidamente hay que partir de la convicción de que la verdad la construimos en conjunto. Claro, que uno tiene convicciones, pero tiene que reconocer que no puede ser el dueño de toda la verdad. No, por supuesto. Déjeme que le lea algunos mensajes. Esther Ulis de Varadero, es un gusto ver a este periodista tan famoso y sencillo, muy bueno el programa. Edgardo de Rosario, ¿es verdad que la Iglesia Católica participó del golpe del 76? Benjamín de Tierra del Fuego, ¿cómo fue usado este hombre por Dios para acercar posiciones y obtener la paz social? Muchas gracias. Gracias. Jorge de Hudson, ¿cómo veía él durante el proceso al pueblo evangélico y qué opina de la Iglesia evangélica? Oh, muy buena pregunta, ¿eh? Daniel de Rufino, cuando hizo la entrevista a Videla, ¿tuvo miedo por su vida? Rafael de Entre Ríos, ¿estamos cerca de la crisis del 2001? David de Rosario, ¿el periodismo de hoy es realista o pesimista? ¿Es constructivo su discurso o empeora el ánimo del pueblo? Ah, buena pregunta. Generalizar nunca es bueno. En cuanto a decir, creo que algo dije ya de las cosas que tenemos que cambiar. Los periodistas, estoy refiriéndome. No, la Iglesia, el golpe del 76... hay que... El golpe de 76 es parte de nuestra decadencia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero creo que yo insisto en esto, y esto vale para todo, aunque son absolutamente incomparables las responsabilidades. Pero hay cuotas en los que tenemos responsabilidades dirigenciales, hay cuotas de responsabilidad grande en todos. En la tragedia, en lo que nos pasó, en la tragedia de la violencia, por supuesto que el terrorismo de Estado no se puede comparar con nada,
con nada. Pero creo que... Pero negar que hubo, había otra pero violencia. La violencia política, sí, por supuesto. Y a uno, hoy, este es lo que uno hoy, ya también me parece que frente a eso tenemos que reaccionar, porque ya deberíamos ser todos los que tuvimos algo que ver en todos aquellos años, deberíamos tener una cuota de humildad mayor, porque la verdad que nos tiene que doler no haber sabido, no ser capaces hoy de entregarle a nuestros hijos, y más que nada a nuestros nietos, que no le entreguemos la cuestión encausada. La discusión zanjada, es decir, un camino de reconciliación que supone claramente cosas que hemos recorrido, sí. La verdad, yo le iba a decir, claro, sí, pero sin verdad no puede haber justicia. La verdad, la justicia, la hemos recorrido, la justicia también, porque también hay que decir, la tragedia que vivimos nosotros fue tremenda, pero también la reacción de la sociedad argentina en el año 83, que dio lugar a que se hiciera en la Argentina lo que no se hizo en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra parte del mundo que tuvo una confrontación interna de esa naturaleza, y en la que había una dictadura, se juzgó a quien, y se juzgó con las leyes y con la justicia que estaba. Sí. No fue Nuremberg esto, acá no fue la justicia de los triunfadores, fue la justicia de la Constitución. Nosotros no, eso lo hizo la sociedad argentina. La sociedad argentina participó de eso. Sí, absolutamente. Fundamentalmente, además, porque hay que contar y hay que decir cómo fue todo. En el 1983, el candidato del Partido Justicialista estaba a favor de aceptar la autoamnistía de los militares. El doctor Luder. Y el doctor Alfonsín comprometió su palabra en la campaña electoral. Sí. Que se iba a hacer la justicia, que se iban a juzgar las distintas responsabilidades, y se cumplió. Se cumplió. Eso lo hizo la sociedad argentina. Sí. Entonces, eso también, entonces, que hoy no solamente no entreguemos esto encaminado, verdad, justicia, pero también después paz, reconciliación. Es decir, no se lo dejemos resuelto a los nietos, pero estamos haciendo una cosa mucho peor, que es metiéndonos en el barro, en el lodazal de esa confrontación, sí. Meter a los chicos que no tuvieron nada que ver nada y que no ver. Estuvieron, y entonces les estamos mintiendo, no contándoles la verdad. Absolutamente. Eso me parece una impudicia, sí. Inaceptable, sí. De la misma naturaleza que aquella que pretenden... decir que todos los que nos quedamos estuvimos en Argentina no nos mataron, no fuimos presos, no nos desaparecieron, entonces fuimos cómplices de la dictadura. Sí. Y esto es una cosa inaceptable. Mm. El lunes pasado, ¿sabe quién estuvo sentado allí, José? Julio Bárbaro. Ah, buen amigo. Claro, y que nos contaba exactamente esto. Buen Yo voy amigo. A responder. En la revolución del año 76... el gobierno se caía solo. Los militares lo único que tenían que hacer era soplar y se caía. La señora, que era presidenta de la nación, ya no podía gobernar a nadie. Cambiaba ministro. En un momento, le cuento esto porque hay dos chicos jóvenes acá, en un momento necesitaba poner un ministro de Economía porque le había renunciado el doctor Cafiero y otro más después, no me acuerdo quién era. Don Alfredo Gómez Morales. Sí, y entonces anduvo buscando y nadie quería aceptar. Y agarró a un señor de tercera línea en el escalafón del Ministerio de Economía, que fue el único que le dijo, sí, acepto, se llamaba Mondelli, ¿no? Tenía una cara simpaticona. Era el caos total, no había gobierno. La CGT pedía el 150% de aumento. La CGT, que era oficialista, le hacía huelga al gobierno. Estaba en una situación tremenda. Y la gente decía, ¿cuánto va a durar? Los militares no tuvieron que hacer nada, soplar nada más y se cayó el gobierno porque no existía. Ahora, esto no justifica todo lo que hicieron antes y después, ¿eh?
para nada. Pero esta es la verdad que hay que reconocer. El peronismo abandonó a su candidata a vicepresidente, que luego fue presidenta, lo abandonó, absolutamente. Bueno, yo doy mi opinión también cuando hacen este tipo de preguntas, ¿no? David de Rosario... No quiero dejar de... Sí. Porque había una pregunta de los evangélicos. Ah, sí, ¿no? sí. Y yo vuelvo a insistir en que yo, la experiencia del 2001-2002 a mí me acercó y conocí a mucha gente de la Federación, de iglesias, de distintas denominaciones, sí. Sí, sí. Y que todos pusieron realmente... A mí este es un tema, yo acá vengo realmente con gusto, porque creo... fundamentalmente que todo este tipo de testimonios que forman parte de esta posibilidad de que a mí me inviten a un programa, a un canal de cristiano, reconociendo y conociendo mi condición de católico, creo que forman parte de algo que lo que tenemos que trabajar empeñosamente, sí, que es en mostrar esto. Sí, porque que podemos... nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo compartido por dejar de escandalizar, por sentirnos que estamos separados y divididos, cuando con eso estamos negando lo que creemos. Uh-huh. Y estamos negando lo que Jesús nos pidió, uh-huh, que todos seamos uno. Entonces, todas estas cosas que muestren que estamos inquietos por esta situación, uh-huh, y que estamos trabajando y que la tarea es trabajar por la unidad de los cristianos, por la unidad de los cristianos, porque sólo así los demás van a creer que de verdad somos cristianos. Nos está dando un sermón, ¿eh? Y gracias. Gracias. No, no fue la intención. David Rosario, el periodismo de hoy es... ¿realista o pesimista? ¿Es constructivo su discurso o empeora el ánimo del pueblo? Daniel de Monte Grande felicita el programa. Hace unos años solía verlo al invitado viajando en el tren Roca Constitución. ¿Será él? ¿Viajaba en el Roca, José Ignacio? Sí, cómo no, muchos años. Magdalena, año 77, 78, hasta el 83, que trabajé con ella. Yo llegaba a la radio y decía, y Magdalena decía, ahí llega el sufrido usuario del Roca. Hay muchos que me siguen siguen recordando eso. ¿En qué zona vivía? Yo vivía, yo me casé un año después de entrar al periodismo, en el 62. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Drogué, tanto mi esposa Alita como yo, somos porteños. Ajá. Nos conocimos aquí, en Buenos Aires, en una parroquia, siendo miembros de la Acción Católica, ella y yo, en Santa Rosa de Lima. Después nos fuimos a vivir a Drogué y vivimos en Drogué, en dos o tres lugares distintos de Drogué, de mármol, ¿sí? Todo partido del Almirante Brown, 44 años. Uh-huh. Hasta ahora, hasta hace 8 años que volvimos para acá, porque la casa quedó vacía, pues ya habían ido los 5 hijos. ¿Qué cosa? El nido vacío, pero ¿no? Pero el Roca, hasta el final, hasta estos últimos años, que la verdad que... Pues, pasamos los años previos a la electrificación, yo tuve el orgullo de que, trabajando con el presidente Alfonsín, viajamos en el Roca electrificado. Guardé hasta ahora el boleto de ese día, que se hizo un boleto especial de la electrificación del Roca, porque habíamos sufrido todos los años de la obra, sí, que cuántas veces uno tuvo que bajarse y caminar por la vía para llegar a Constitución. Mensaje de esto, me gustaría preguntarle, después de tantos años y de tratar con tanta gente de distintas creencias, dice usted, como persona, ¿en dónde tiene puesta su fe? En Jesús. A ver, póngalo en cámara al invitado. Nosotros, creo que para los cristianos, para los católicos, es decir,
La fe es el encuentro con una persona, es el encuentro con Jesucristo. Yo me formé, gracias a mis padres, en la iglesia, y desde, yo desde para, chico... Al final, bueno, la pregunta, ¿no? Sí. ¿Te recuerda el momento de ese encuentro? Y yo creo que no hay un momento, me parece que... que es un momento, un proceso constante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no hay manera de no recordar los momentos. Bueno, yo acabo de nombrar a la parroquia, la Santa Rosa de Lima, y todavía con algunos de los muchachos, de los chicos entonces, todavía nos seguimos encontrando. Uh-huh. Todavía nos seguimos encontrando y guardamos memoria de mucha gente y de mucha gente que contribuyó a ese encuentro, grandes personas. Nosotros tuvimos la gracia de realmente tener en esa parroquia a grandes sacerdotes. Muchos de ellos llegaron a ser obispos y algunos grandes amigos. Uh-huh. Déjenme nombrar, sí, cómo no, lo llevo en el corazón, a Monseñor Vicente Zaspe. Zaspe, claro. Que fue el cura con el que crecimos. Llegó a la parroquia cuando teníamos 12, 13 años y estuvo con nosotros 10 años. Ahora, le hago una pregunta. Yo soy presidente de la Sociedad Bíblica, ¿no? Sí. Sociedad Bíblica Argentina. Pero en esa época no le hacían leer mucho la Biblia. ¿Y ahora? Ya no tanto, creo que ya en esos años ya no. ¿Ya la leían? ¿La leían? ¿La empezaron a leer? Yo doy gracias también por eso, porque nosotros fuimos formados, digamos que como que tomamos un poco el final de un modo de ser Iglesia Católica con algunos rasgos intolerantes. Sí, el sacerdote en latín, de espalda al público. Proselitismo, confundir la evangelización con proselitismo y varias cosas más, concentrar el evangelio en el sexto y el noveno mandamiento como si fueran los únicos, lo que generaba deformaciones. Por eso uno agradece que a pesar de eso, y eso es por grandes personas, por grandes ejemplos que también uno tuvo, ¿no? Uh-huh. Y por eso uno celebra hoy el momento que está viviendo la Iglesia. Yo celebro, creo que para mí, no solamente porque el Papa es argentino y porque uno no va a poder decir de nuevo otra vez soy amigo del Papa, yo hoy lo puedo decir en verdad, claro. ¿Fue muchas veces José Ignacio a visitarlo? No, ahora fui una vez sola, fui en diciembre, pero yo, bueno, como tanto, o sea, hablaba y el cardenal, entonces cardenal Bergoglio, me dispensaba confianza. Bueno, él tuvo mucho que ver también, aunque no estaba en la primera línea, en esa gestación del 2001-2002. Sí. Y bueno, a mí me dio eso una relación con él. Yo le hablaba por teléfono, lo veía, hablaba. Yo fui a verlo en diciembre. Me pasa esto con él. Él cumple años el 17 de diciembre. Uh-huh. Y yo cumplo el 8 de diciembre. Somos los dos de 1936. Ah. Entonces yo lo llamaba el 17 y le decía bienvenido, porque yo ya había llegado unos días antes a la edad. Bueno, esto se los cuento. Yo en febrero del 2013, un par de días antes de irse al cónclave, hablamos por teléfono. Él me dijo, me voy pasado mañana. Y entonces yo le dije, mire, a mí me parece que lo que ha hecho Benedicto es de una magnitud tal
es un cambio tan significativo, tan importante. Es un gesto fundacional. De renunciar. El testigo. El gesto de Benedicto. Yo le digo, si el cónclave, si los cardenales le responden en esa misma sintonía, a usted el Papa que elija no lo va a dejar volver. Lo va a querer tener en Roma. Y se dio el caso. La verdad, yo nunca pensaba que iba a ser él. Pero lo que eso que se lo dije absolutamente convencido. Sí. Ahora, lo que pasa es que los cardenales lo escucharon a él en el cónclave, como después lo contó el cardenal de La Habana, que le pidió que le diera el papelito con los apuntes de las cosas que él dijo, de la iglesia con la que él soñaba y de las cosas que querían hacer, que bueno, los cardenales le dijeron a él. Sí. Por eso, entonces, en diciembre, ahora último, en diciembre, cuando fui, hace unos meses, bueno, ya va a ser pronto un año, y ahí que fuimos con mi esposa, entonces fuimos a la misa en Santa Marta, y bueno, al salir, se queda en el fondo de la iglesia, esperando de la capilla, y se arma la cola para saludarlo. Y entonces, cuando llegó el turno nuestro de mi esposa y yo para saludarlo, me vio y me dice, así que me iba a quedar, José Ignacio. ¿Se acordó? Sí. Qué increíble. A ver, tengo que leer. Tengo ganas de seguir diciendo cosas, pero quiero ser respetuoso de que haya gente que se tome el trabajo de darse su lugar y llamarnos por teléfono. Gracias a todos y un saludo a todos. Carlos de Entre Ríos, el conformismo lleva al ser humano a caer en pecado y desobedecer los principios bíblicos. Mientras no se ponga a Cristo en el primer lugar, el mundo no va a cambiar. Bueno, es una afirmación de Carlos de Entre Ríos. Bueno, yo coincido definitivamente, ¿no? Elba de Rosario dice que en este país se alimenta la cultura del odio. Así no se construye. María de la Carlota, ¿es bueno que un pastor entre en la política? Si siente el llamado, si siente la vocación, lo que no me gusta es que siga siendo pastor. Me parece que debe dejar de ser, por lo menos, líder de una congregación y dedicarse a la política. Y no mezclarlos tanto, ¿no? Porque a veces se confunde y puede confundir a su propia membresía y a todos los demás. Mabel Desquel saluda al invitado, le manda bendiciones, somos hermanos en Cristo. Mirta de Mortero, Córdoba. ¿Hubo otro presidente tan honesto como Alfonsín que no se enriqueció ni fue vinculado a ningún hecho de corrupción? Y yo sí, yo me acuerdo. Se llamaba Ilía, el doctor Ilía. El médico, humilde y gran presidente. Así es. Gran presidente. Lo que pasa es que en esa década del 60 empezó la prédica del progreso, del neoliberalismo. Entonces, sí, los militares entraron en eso y sacaron a un presidente que hubiera hecho historia, porque el país andaba, ahora sabemos que andaba muy bien sin duda. Ilía. Pero ya estábamos en... No, ya habíamos entrado ya desde los 30 en adelante. Sí. Acá se... Apeleándonos. Empezó. Incluso, bueno, ahora uno no puede decir esto porque somos capaces de seguir peleándonos. De hecho, lo hacemos hasta Colón. Porque este es uno de los problemas que tenemos hoy. Sí, sí. Ninguno acepta, ninguno asume su cuota parte en lo que nos pasa. Sí. Lo que hacemos es pelearnos por el pasado para ver quién tiene más la culpa y siempre la cargamos en el hombro del otro y no cargamos ni un pedacito en la mochila propia. Y esas son nuestras discusiones, de cualquier tema que sea. Sí. Hablamos para atrás, vos cuando estuviste que llegaste, y vos cuando ustedes y ustedes aquello, y ahí estamos. Sí. Y del futuro no discutimos nada y no construimos futuro. No, no. No. Y eso, a eso se llama decadencia. Sí, a mí, José, a mí me produce una admiración tremenda lo de Mujica en Uruguay. Ni voy a hablar de Nelson Mandela, ¿no? Ya sería
demasiado pensar que tengamos un Mandela aquí en la Argentina. Pero el presidente Mujica de Uruguay, yo no me voy a meter en política, no sé si su gobierno es bueno, malo, sabe de economía, no sabe de economía, pero ha tenido algunas actitudes como valorar a las Fuerzas Armadas, que fueron los que lo metieron preso a él, tratar de que el distanciamiento que había en la sociedad vaya desapareciendo. Y hoy llegan a una elección y se van a disputar, pero se ve con un clima de bonanza, de progreso. Nosotros estamos insultando, es decir, sí, queremos ganar insultando al otro. Sí. Insultando al otro. Sí, ¿no? La descalificación permanente. Claro. Eso es lo que... Sí, eso es lo que... Bueno, es lo que yo decía antes, en el sentido de cómo hemos caído nosotros, el periodismo. Y acá hay una cosa seria que es grave, que en este sentido, respecto del periodismo, es que acá hay una concepción, que es la concepción del populismo, ¿no? La concepción de que el líder se comunica directamente con las masas. Y esto significa que se niega toda posibilidad de algún papel, o del papel que le corresponde cumplir al periodismo en la democracia. El periodismo tiene un papel para cumplir en el funcionamiento institucional, es el de la mediación con la opinión pública. Y aquí, en cambio, desde el mayor de los atriles se ha dicho directamente esto, es decir, no necesito mediadores, negar el papel de la prensa, y a cambio de eso ofrecer, decretar la muerte del periodismo, la muerte del periodismo profesional. Acá la opción maniquea que se nos ofreció es que se puede ser mercenario, porque los periodistas son los que escriben lo que le pagan, lo que le pagan los patrones, o militante, pero periodista no. Es eso. Y nosotros caímos en esta, en esta opción maniquea falsa. Y así vivimos también, sí, ampliando nuestra grita, descalificándonos mutuamente. Y que hay periodistas corruptos, por supuesto que los hay, como hay también periodistas honestos. Pero esto de decretar que no se puede ejercer el periodismo profesional con honestidad, yo lo tomo como un agravio personal. La gente me dice que no le gusta cuando yo digo que soy pesimista por el futuro. Dice, no, te puedo tener que dar optimismo. Bueno, pero mejor que optimismo es esperanza. Sí, esperanza. Pero la esperanza se tiene que basar en algo concreto. Si no es utopía. Sí, pero la esperanza tiene que basarse, yo creo que por eso no se la puede perder. Porque si no, perder la esperanza es perder en la capacidad del otro de cambiar. Y en la capacidad de uno de cambiar. Y nosotros acá estamos hablando permanentemente de la necesidad de cambiar conductas y de cambiar. Y la verdad que yo creo que esa posibilidad está, que nos cuesta, ¿sí? Uno, mirándose a uno mismo, uno se puede dar cuenta de cómo cuesta cambiar para hacer las cosas mejor. Pero también uno puede ver a otros, y aún uno mismo también puede descubrir que si se empeñó, hay alguna macana que hacía que ya no la hace más. Y a nosotros en nuestra vida y en la convivencia en la sociedad argentina, y tenemos realmente creo que tenemos que tratar de... No, que tenemos que tratar... De hacer un enorme esfuerzo. Sí, porque, sí. Y creo que quienes tenemos fe, quienes somos creyentes, a mí me parece ya la cosa hay que llevarla casi a ese terreno, ¿no? Al de los creyentes, y creo que los creyentes, bueno, y particularmente nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos una responsabilidad adicional,
adicional. Ninguna duda. A ver, leo algunos mensajes. Elba de... Perdón, Carlos de Entre Ríos, el conformismo lleva al ser humano a caer en pecado y desobedecer los principios bíblicos. Elba de Rosario dice que en este país se alimenta la cultura del odio, así no se construye. María de la Carlota es bueno. Ah, me preguntó eso, yo entonces quiero que esto ya lo leí. Mabel Desquel saluda al invitado, le manda bendiciones, somos hermanos en Cristo. Muchas gracias, de nuevo. Mirta de Mortero, Córdoba. ¿Hubo otro presidente tan honesto como Alfonsín? Bueno, esto quiere decir que esto ya los leí. Juan Ignacio de Puan, ¿qué opina de la década menemista? Bueno, pero como queda poco tiempo, lo libero al invitado de esta pregunta. Un entusiasta no fui de esa década. No. Yo fui muy amigo, de hecho fue miembro de nuestra iglesia, Raúl Horacio Busaco. Que sé que tenían una relación. Sí, por supuesto. Claro. Sí, que él ocupó en el gobierno de Menem el mismo puesto que tenía usted, ¿no? Sí, vocero, en algún momento él fue, secretario. Del 91 al 94. Sí. Sí, además fue un periodista. Creador del Tiempo Argentino. De esa época, no es de ahora, ¿no? Tiempo Argentino de aquella época. Sí. La revista Corsa, la revista Siete Días. No, por supuesto, trabajó uno de los grandes hombres de la editorial Abril. Exacto. ¿Cómo no? Bueno, así que él me privilegió con su amistad. Y ahí están sus hijos también. Sí. Trabajando en el tema de medios, fundamentalmente. Sí, a Walter no lo pude traer, ¿alguno? Pero Ignacio vino... ¿Ignacio, no? Eugenio. Eugenio, que está en el tema de seguridad. Sí. José, gracias, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Mucho la gusto, un saludo a todos los que saludaron y a los que no saludaron. Pero... Sí. Quedan algunas cosas muy interesantes de este diálogo. En primer lugar, que podemos seguir charlando. Porque nos encontramos. Hay que ver si queda alguno del otro lado. Con alguien que le preguntó una pregunta quizá la más difícil y filosa de todas las que recibió Videla en toda su trayectoria. Después fue vocero del presidente Alfonsín, creador o director de este grupo de diálogo en medio de la crisis. Así que, la verdad, José, una gran felicitación por una vida de integridad, de una trayectoria. Uno puede discrepar en algún concepto, ¿no es cierto? Pero hay poca gente que puede caminar por la calle con la satisfacción de haber hecho una buena tarea y una tarea honesta. Hoy en este país, casi muy difícil de encontrar. Gracias, José. No, muchas gracias a ustedes. En la Acción Católica decíamos, alabado sea Jesucristo. Si quiere cante un coro, ¿no? Y eso que no lo provoqué a que cante alguna cosa. No, ahí no me animo. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Nos encontramos aquí mañana, como cada noche. Y este es uno de esos programas del que me voy a enorgullecer, ¿no? Un poco vanidoso suena. Está bien. Por mucho tiempo, haber tenido el privilegio de un periodista de alto vuelo. Haya estado con nosotros. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.